Amigos de la Esquina Network, gusto en saludarlos. Bienvenidos a la oficina. Hoy recibimos a otro luchador. Un luchador que tuve el gusto apenas de conocer en este 2020. Literal, lo conocí a inicios del 2020, antes de que iniciara todo este tema de la pandemia. Y las primeras funciones me gustó muchísimo su trabajo. Tiene un personaje con un significado bastante fuerte. Arriba del ring tiene una buena estatura, tiene una buena presentación, tiene velocidad y es un tipo bastante talentoso, con muchísimo futuro. Él se llama Redimido y en su historia, un día que lo conocí, que tuve la oportunidad de convivir con él algunos minutos, tiene una historia bastante parecida a la de Místico cuando inició, a la de Fray Tormenta, a diferencia de que él realmente está entregado meramente a Dios y todo lo que hace en su carrera lo pone en base a Dios. No es mentira, se me pone chinita la piel al momento de estarles dando esta descripción y esta presentación. Bienvenido a la oficina el día de hoy a Redimido. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? También. Me da gusto verte por acá. Platícanos, por favor, ¿qué significa Redimido? Claro que sí. Es de las preguntas que más me hacen, Redimido. Bueno, el nombre lo tomé de una cita bíblica, okay, en la cual dice que Jesucristo vino a redimir al mundo del pecado, o sea, a perdonar del mundo del pecado. Entonces decidí tomar ese nombre porque yo antes no era muy creyente de Dios, no era una persona cristiana. Conozco a Dios, mi manera de ser, de pensar, de hablar, incluso de interactuar con las personas cambia. Y ese cambio es gracias a Dios. Dios hizo un cambio para bien en mí. Entonces decidí llamarme redimido o perdonado por Jesús. Estás en un mundo bastante complicado para ser un creyente. Sí. Es un mundo bastante complicado. Uh-huh. Es un deporte bastante duro. ¿Cómo sobrellevas este tema? ¿Cómo le haces para ser fuerte? Porque he visto, vivimos en un mundo de bullying entre amigos. Sí. Pero existe el bullying. Claro, claro. Nos hacen bullying, hacemos bullying. ¿Cómo le haces para poder sobrellevar el mundo de la lucha libre con la creencia que tienes? Claro que sí. Mira, lo principal es siempre tener fe en Dios, poner todo en sus manos. Hay veces que uno como humano... Uh-huh. Tiende a equivocarse, tiende a caer en el enojo, por ejemplo, con el bullying, como tú lo comentas, alguien me empieza a decir muchas cosas de mis creencias, claro, pues uno se va a enojar, ¿no? Lo primero. Pero yo tiendo a mejor meditar un poco, no exaltarme tan rápidamente y tratar de tomarlo de la mejor manera, porque a veces esas personas lo hacen jugando, a veces ni por siquiera... ignorancia. Por ignorancia, ni siquiera saben lo que están diciendo. Entonces uno dice, pues lo voy a tomar de la mejor manera, porque al fin y al cabo yo decido si me afecta o no. Así es. Entonces trato de diferenciar mucho eso. Ya si uno pues tiende a pasarse de la línea, pues yo le haría el comentario, oye, pues tranquilo, o sea, no es por ahí. Pero siempre trato de no agredir ni verbalmente ni físicamente. ¿Por qué decidiste ser luchador profesional? Desde niño fue mi sueño. ¿Eres una persona joven? Sí. ¿Cuántos años tienes? 25. 25 años. 25 años. ¿Y de luchador? Apenas voy a cumplir un año. Vas a cumplir un año. Es lo que le decía a la gente. Tenemos una camada bastante joven. Charro, sí. Negro, Oro Negro, tú, Origen. Apenas están cumpliendo un año de luchador y ya están despuntando. Somos del mismo año. De hecho, hace unos días vi que Charro cumplió... ¿un año? Su primer aniversario. Ayer cumplí un año de, sí, luchador. Y dije, o sea, somos del mismo año, casi de los mismos meses. Pero él empezó antes que tú. Sí, 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 él empezó ya unos mesecitos antes. Unos meses antes, correcto. Sí. Entonces, ¿por qué decides ser luchador? Desde niño fue mi sueño, desde chiquito, yo creo, desde... Tengo memorias de los 8 años que jugaba mi Nintendo 64 con el juego de la W. Ok. Entonces, desde ese entonces me gustó la lucha. Mi papá me llevaba a la Coliseo. ¿Creciste viendo W o creciste viendo Lucha Libre Mexicana? Conocí a W por el juego. Ok. Luego mi papá me llevaba a Coliseo, Antifaz, todos esos de esa época. Thor, Diluvios Negros, sí, etcétera. Ajá. Esos me tocaron. Te tocó la época de la señora Lila Cavazos. Sí. Y entonces, a los 13 años, pues ya con un poquito más de aprendizaje o conocimiento de la lucha,
Dije, pues yo quiero ser luchador. Uh-huh. Entrené 3 meses lucha libre, pero pues como por hobby, ¿no? ¿Dónde entrenaste? Entrené en un gimnasio que estaba por Guadalupe. Ok. Con el maestro Rockero Maldito. ¡Órale! Sí, por supuesto. Me acuerdo del Rockero Maldito. Claro, que, claro. Que tengo entendido que fue discípulo de Astro Negro. Ok. Uh-huh. Algo así. Del Pony. Sí, del Pony. Una vez que me hizo la máscara me estaba ahí comentando esas cosillas. Ok. Entonces él te entrenó lucha libre ese tiempo. 3 meses. Después, pues, en ese entonces estaba en la secundaria. Entré a la prepa. Decidí tomar un deporte que fue el fútbol americano. Okay. Y ¿estabas en la uni? En la uni, sí, en la preparatoria número 8. Okay. Ahí en la prepa me gustó mucho el fútbol americano y dije, yo quiero llegar a lo más alto del fútbol americano aquí en México, que era Borregos Auténticos Tigres. Me lo puse por meta. Y nada más existía la UNEFA en ese entonces, seguramente. Sí, la UNEFA y la CONADEIP o la Premier, que es la de Borregos. Que así es. Pero como era de la uni, pues mi meta era Auténticos. En ese lapso de la lucha libre, pues, era muy fan, pero ya no decidí entrenarla, sino solo ser fanático. La W la llevaba todos los días, todos los eventos los compraba. Llegué a Auténticos Tigres, logré mi objetivo. Okay. Hasta que me gradué de mi carrera, pues ya no puedes jugar, ¿verdad? Porque ya no tienes elegibilidad como jugador. Okay. Ya graduado, me senté un ratito. Obviamente me puse a orar. Porque dije, este es mi sueño, yo siempre quise ser luchador, quiero ser luchador ahora, pero Dios, esto es para mí. Y recuerdo que fui al gimnasio Mr. Lince, que es ahí donde me formé como luchador. Entré y el maestro me vio, no, tienes muy buena edad, tienes buena altura, buen físico, pues venía de Tigres, hice mucho ejercicio. Y me dijo, si quieres le damos para adelante. Y yo salí un poco, no sé, destanteado porque no sabía si era mi camino o no. Entonces me puse a orar y a la semana sentí en mí como una paz el poder decir, sí, está bien, adelante. Sentí como esa respuesta para Dios, de Dios para mí. Y decidí entrenar al año y medio. Mi maestro me decía, 2 años mínimo, si quieres ser un luchador de verdad. Okay. Dije, sí, adelante. Al año y medio yo hice mi equipo porque ya tenía las ansias, dije, no vaya a ser que en algún momento me debuten y yo ni en cuenta. Y justo así pasó. Justo ¿dónde así debutaste? Pasó. Con Epidemius, okay. en su en los negocio. Eventos. En su negocio, sí. No recuerdo cuántos años tenía, creo que 2-1. Ok. Debuté ahí, pero de la nada el maestro me dice, oye, la próxima semana vas a luchar. Y yo, eso no pasa en la lucha libre, ¿cómo crees? No, casi no. Y yo, ¿cómo? ¿Ya voy a luchar? Sí, ya vas a luchar. ¿Y contra quién o qué? No, pues contra el Diluvio, no sé qué. El Diluvio Junior. Dije, ah, bueno, pues qué bueno que ya tenía la máscara, mi vestimenta. Solo me faltaban las botas. Dije, no, pues a ver cómo le hago. Debuté y gracias a Dios fue un éxito la lucha. Tienes muchísimo estilo arriba del ring. Muchas gracias. Me gusta mucho lo que haces arriba del ring. Te he visto trabajar. Sí. Lo que le he mencionado a muchos como consejo es que había que cambiar los colores a la indumentaria. Claro. Porque obviamente hay que ir mejorando. Obviamente ahora que me platiques que llevas menos del año. Sí. Entiendo que apenas está identificando el personaje, apenas le está dando forma al personaje. ¿Dónde te visualizas? Ajá. Regresando a la actividad. La actividad seguramente sí hay a puerta cerrada. Claro. Estás con Lucha Time, estás a puerta cerrada. Así es. Pero ya que regrese toda la normalidad, ¿dónde te visualizas? Mira, por meta en esta contingencia que yo creo vamos a terminar el año encerrados. Sin gente. Así es. Es entrenar el físico, tener un mejor físico, poder saber y aprender más de la lucha libre, okay. Un poquito más de estilos. Y el próximo año tengo como meta tener grandes luchas y poder hacer, si Dios me lo permite, tal vez mi camino es quedarme aquí en Monterrey, pero me gustaría hacer algún tryout para alguna empresa grande. ¿Técnico o rudo? Técnico. Técnico, 100%. Meramente. Así es. De las luchas que tú dijeras, para tener un tryout, a comparación de otros deportes, debes de dar un luchón para que la gente voltee a verte. Sí. Sí. ¿Con sí, sí. quién redimido daría un luchón? Con Epidemius. Contra Epidemius. Epidemius redimido, ¿tú crees que sea un luchón? Yo creo que sí. ¿Y de ahí tú crees que podamos maximizar la lucha para que la gente de empresas puedan voltear a ver a redimido? Claro que sí.
sería una muy buena lucha. De hecho, un día me dio un cartel, pidiéndome su encuentro de remedio, estaba muy emocionado. Lamentablemente el cartel se cambió a último momento. Okay. Dije, está bien, a su tiempo será, no pasa nada. Ahora con este tema que me platicas de la creencia que tienes, ¿has visto los personajes de Místico y de Fray Tormento? ¿Nunca te tocó verlos? Sí, Místico sí. A Místico, Místico sí, es el gran boom de la lucha libre mexicana, claro, ¿no? Místico. Y a Fray Tormenta no te tocó verlo. No me tocó verlo, sí. No me tocó. Bueno, ¿qué le puedes decir a las empresas? Ajá. Porque ahora la gente no termina de entender lo que está desarrollando el concepto donde tú estás, que es Lucha Time. Claro. Que son transmisiones digitales que ahora se reproducen para 15, 20 mil personas. Pues más que si llenaras una arena, ¿verdad? Sí, sí, que a veces tienen 2 mil personas, pero pues acá se reproducen por 20 mil. Sí. Si ya te vio AAA, si ya te vio el Consejo, o si algún promotor, la Naucalpan o Independiente te ha visto, ¿por qué deberían de llamarle a Redimido para trabajar? Porque soy una persona que está entregada a la disciplina. Soy un hombre apasionado, que es lo que, gracias a Dios, me tocó enseñar o me enseñaron en el fútbol americano. Siempre luchar por tus sueños, por lo que quieres. Es más el trabajo duro que el talento. Y yo cada día estoy dispuesto a trabajar por lo que quiero, que es ser uno de los mejores luchadores de Monterrey, de México, y si Dios me permite, pues del planeta. Perfecto. Redimido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Éxito en tu carrera y que vengan muchísimas cosas mejores. Muchas gracias. Igualmente, éxito. Saludos.